Bienvenidos, bienvenidos sean todos a una nueva video reacción, un partido más de la Selección Colombia en Copa América. Estamos full contenido en el canal de Camilo Mede y el día de hoy, domingo, 7 de la noche, nos toca ver un partido que espero yo no lleguemos como favoritos y que los jugadores no se crean favoritos, porque lastimosamente contra Venezuela nos creíamos favoritos y ¿qué pasó? 0-0, no pasó absolutamente nada, así que esperemos que el día de hoy los jugadores lleguen con más inteligencia, con más concentración, sin creerse las últimas Coca-Colas del desierto. Aunque a Cristiano no le guste la Coca-Cola, no crean que ya son campeones de la Copa América, jueguen un partido bueno con bastantes cambios. Lastimosamente, no sé si lastimosamente o afortunadamente, Reinaldo Rueda lleva 5 partidos con la Selección Colombia y en ninguno ha repetido selección. Y no es que bueno, cambie 1 o 2, cambia ya 5 o 6. Hoy hay como 3 o 4, como 4 o 5 cambios en comparación al partido contra Venezuela. Esperemos a ver si le surgen efectos, si el partido se le da a Colombia. Ya jugamos contra Perú hace como 20 días, terminamos ganándole, pero son dos selecciones, como vuelvo y repito, totalmente diferentes. Perú está muy necesitado, perdió contra Brasil por goleada, es último de la Copa América, último de las eliminatorias, y cuando un equipo está así, tan golpeado, son mucho más difíciles y son mucho más aguerridos. A ver, señores, pronósticos en el chat, pronósticos en el chat. ¿Cuánto creen que queda este partido? Empecemos con los pronósticos. Yo siempre les pregunto, apenas empezamos los partidos, ¿cuánto creen que va a quedar este Colombia-Perú? Yo en la previa dije que 1-1. Vamos a ver qué pasa. Ojo, ataca Perú. Ay, se entró, pegó en un jugador Perú, en un jugador colombiano, va a Perú, le pegó desde afuera, pegó en el palo, no, ay, bótela, puta, me creen, pendejo, ¿por qué no la despejaron, parce? ¿Por qué no la despejaron? Le pegarle. No, gol del Perú, 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 gol del Perú. ¿Dónde estaba la defensa? Primero rebota en el palo, David Ospina, pues ahí no puede hacer nada, pega en el palo. Y después Tecillo la trata de despejar de tacón. Davinson Sánchez hasta ahorita estaba llegando a la jugada y cuando llega ya era bastante tarde. Ya le había pegado al jugador peruano y gol del Perú. 1-0. ¿Dónde carajo estaba la defensa? Esa es mi pregunta, porque el único defensa que quedaba era Tecillo, y Tecillo es lateral. ¿Dónde estaba toda la defensa? Esperemos, 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 confiemos, confiemos que este sea un partido remontable. Yo había dicho que 1-1, así que bueno, ya el resultado que yo di se puede estar dando porque ya empezó ganando la selección del Perú. Ataca Colombia, vamos a ver si este partido se logra remontar. Empezó perdiendo la selección de Colombia. Esperemos que esta no sea nuestra primera derrota en Copa América en más de 3 años. No, como 6 años desde que no perdíamos en Copa América, y parece que, bueno, esperemos que no se rompa esa racha el día de hoy. Tiro de esquina para Colombia. Esperemos a ver qué pasa. Yo no entiendo qué carajo está haciendo Sebastián Pérez en la titular. Es algo que todavía no logro dimensionar. ¿Qué hace Sebastián Pérez en la titular de la Selección Colombia? Yo sé que Reinaldo Rueda está probando titulares a ver cuál es la que mejor juega. Pero qué, o sea, ¿por qué Sebastián Pérez? ¿Alguien de ustedes que son gente más inteligente que yo, gente letrada, me pueden decir qué hace Sebastián Pérez en la Selección Colombia? Si alguno de ustedes me dice, yo le pago la membresía. Señoras y señores, F en el chat por ahora. Se acaba el primer tiempo. Lastimosamente Colombia no le está yendo bien en este primer partido. Era una falta clarísima contra Juan Guillermo Cuadrado. El arbitraje, el partido de hoy, no quiero ser llorón, pero no está siendo el mejor que hemos tenido en la Copa América. Perfecto. Señoras y señores, ¿qué carajo hace Sebastián Pérez en la Selección Colombia? Es algo que trataremos de averiguar el día de hoy. Vamos a ver, señores, ataca Colombia ahora. Ataque peligroso. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Solo! ¡Penalti! ¡Penal! ¡Penal! Y amarilla para Gallese. Ay, Dios mío. Bien, bien, bien. Gran jugada. Creo que fue Miguel Ángel Borja. Creo que toda la jugada la hace Miguel Ángel Borja. ¿O es Duan? No, es Borja. Borja, fabricador de penaltis. Borja, fabricador de penaltis. Increíble. Colombia tiene la oportunidad en el minuto 51, 6 minutos del segundo tiempo, de empatar la serie desde el punto penal, con un penal bastante claro de Gallese sobre Miguel Ángel Borja. Vamos, Borja. Vamos, Borja. Va Miguel, va Borja, se perfila. ¡Vamos! Bien. Tranquilos, es el empate. Pero bien. Gol de Colombia de penalti y logramos empatar. Muy bien, Borjita. Borja, gran jugada, generó la...
Jugadota de Cardona y Borja generan el penalti, empatan el partido, pero ahora hay que ganar, hay que concentrarse porque Perú también está atacando y si no ganamos este partido contra Brasil, por positivo que suene, empataremos, pero por positivo, o sea, demasiado positivo, pero lo más probable es que perdamos y la última fecha no la jugamos, así que son los últimos puntos que nos quedan contra Perú y tenemos que aprovecharlos, tenemos que ganar este partido, quedar con 7 puntos y ya no nos importaría lo que pase con Brasil y lo que pase en la última fecha, señores. Señores, calienta Muriel. Sí, va Cuellar y Muriel. Por favor, que saquen a Sebastián Pérez. Por favor, saquen a Sebastián Pérez. A Sebastián Pérez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Sale Sebastián Pérez! ¡Golazo! Que Colombia haga un Tolima perdiendo 1-0 y lo remonte. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Ya va la mitad de la tarea. Van 3/4 de la tarea. El gol y que saliera Sebastián Pérez. Ya van 3/4. Vamos por el último cuarto. Lograr ese gol y poder llevarnos el partido. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Tal vez en defensa. En defensa tenemos que mejorar porque en defensa si llega Perú y nos vacuna de una. Pero bueno, esperemos a ver. Tiro de esquina para el Perú. ¡No! Pegó en el palo. La rebotó, la sacó. ¿Qué? ¿Gol? ¿Cómo? ¿Pero cuándo entró? A ver, repetición, pega. ¡No, marica! ¡Autogol! ¡Autogol de Jerry! ¡Autogol de Jerry! ¡Autogol de Jerry! Y listo, vamos a escondernos en nuestra cueva, señores. Todos a nuestra hermosa cueva porque Colombia está perdiendo en el minuto 65. Faltan 25 minutos. No, seamos tan maricos. Bueno, vamos a hacer cálculos, señores. Vamos a empezar a hacer cálculos. ¿Les gustan los cálculos? A mí me gustan los cálculos. En este momento, Brasil cuenta con 6 puntos, solamente 2 partidos jugados. Descansa en esta fecha. Venezuela y Ecuador empataron. Colombia está segundo con 4 puntos y Perú tercero con 3 puntos parciales. Perú queda tercero, Colombia segundo, Brasil primero. En la siguiente fecha, Brasil, Colombia y Ecuador, Perú. Ok, escenario hipotético: Brasil le ganó a Colombia y Ecuador le ganó a Perú. ¿Qué haría? Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela. Y en la última fecha no jugamos. Tendríamos que esperar que Brasil le ganara a Ecuador para que Colombia se mantuviera entre los 8, entre los 4. Y entre Perú y Venezuela se quitan puntos. Entonces, sí o sí, uno va a quedar más abajo que nosotros. Si Perú le llega a sacar un buen resultado la próxima fecha a Ecuador, ya estamos clasificados. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que Colombia quede eliminada? Porque también estaría la posibilidad. Vamos a ver qué posibilidades hay para que Colombia quede eliminada. Así se acaba la jornada número 3. Se acaba con Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador. Hasta el momento, Ecuador eliminada. Fecha número 4, Brasil, Colombia. Gana Brasil, llega a 9 puntos, sigue primero. Perú gana, llega a 6 puntos, queda segundo. Y Colombia tercero, Venezuela cuarto y Ecuador. Y en la última fecha, Ecuador tendría que ganarle a Brasil para que nos eliminaran. Ecuador tendría que ganarle a Brasil y Venezuela a Perú para que Colombia quede eliminado. Sé que no están entendiendo nada. ¿Cómo que entró Morelos? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y la cogió Gallese con las dos manos. Última jugada y Gallese la agarró. Apenas saque Gallese, se acabó este partido y Colombia quedó en el grupo B con 4 puntos nomás. Sí, señores, sacó Gallese y efectivamente final. Colombia volvió a perder luego ya varios años de que no perdía en la Copa América. No perdía desde la Copa Centenario del 2016. No perdía a Colombia en Copa América y lastimosamente pues le llegó. A cada pavo le llega su Navidad y a nosotros nos llegó la nuestra. Si Colombia no les logra sacar un empate a Perú, digo a Colombia, a Venezuela, a Brasil, bueno, nombre a todos. A Brasil nos toca en la última jornada hacer fuerza para que no sume ni Venezuela ni Ecuador. Ecuador le toca contra Brasil, uno esperaría que Brasil gane y nos clasifique. Pero si Ecuador le da por ganarle a Brasil, nos pone en riesgo la clasificación.